Bueno, sabíamos que la que significa tierra y la fuimos haciendo, pero sobre todo la idea era eso, vamos a poder jugar y ver lo que estamos haciendo y ver hasta dónde podemos ir. Lo primero era cómo montar la máquina. A lo mejor en algunos sitios tienen corte con el en medio para montarse una maqueta física que simula un poco lo que es, no sea lo mismo modelo de router, pero sin variedad. En nuestro caso, pues no era posible por varios. En primer lugar, el coste de equipamiento, que podíamos ahora aprovechar el equipamiento un poco antiguo que se iba quedando obsoleto, bueno, como ir para montarlo, que tampoco teníamos tanto router como podía ir falta, no más cierto, pero sobre todo ya lo tenía yo de paso. A dos o tres días más antes teníamos un teje propio y podíamos hacer rutas, ahora, pero más, como alojamiento, la parte de transición de los sitios y en la oficina, con la región y medio, mira, porque te explicas, etcétera, para. Arrancar todo esto, de forma que no podíamos tenerlo oficial. Así que empezamos a ver la forma de hacerlo virtual y virtualizarlo. Entonces, dentro de la maqueta nos pusimos a ver qué software había para poder modelar la red de una forma, digámoslo, cómoda. En principio, íbamos a montarlo simulando todos los protocolos de Prisma por libre, pero eso daba problemas porque que había para un protocolo interno como el ISIS, pues no funcionaban bien. Entonces, pues no. Encontramos después dos simuladores, que todos conocéis más o menos, que permitían simular redes complejas desde su estructura. GNSS 3 y VNX. El GNSS 3 es mucho más bonito, se apoya sobre todo en el Dynamics, que es un emulador alegal de Ruta. En el sentido de tener que simular distintos tipos y demás, que tiene aparte un interfaz gráfico muy cómodo para poder enseñar la red y demás, pero que tiene un problema para nosotros, sobre todo, que era que no está pensado para estar muy complejo, con 15 o 16 o 20 máquinas funcionando a la vez, y aparte que lo que quiere disfrutar, pero siempre tenemos los ordenadores leyendo el correo y con 30 cosas a la vez, o tenemos una máquina más, así que no nos gustaba. Después vimos el VNX de DIR, que bueno, por un lado tenía la posibilidad de distribuir escenarios. Es decir, tener varias máquinas con varios nodos y toda la simulación se podía distribuir en cuatro puntos nodos simultáneamente. Y por otro lado, teníamos bastante cercanía con los desarrolladores. David había algunas máquinas aquí a las reuniones, a una charla, y el VNX, pues nos permitimos hablando con David. Las modificaciones que hacían falta para tunear, entre comillas, y hacer más cosas, pues cuando David pudimos hacerlo. De forma que, aparte del último Madrid State, pues, ¿qué más quería? Creo entonces que no hacía falta a nosotros para simular el otro carro. Pues, en primer lugar, en nuestro caso, nuestro troncal era algo. O máquina de Juniper. Todos los colores que tenemos dentro del banco eran Juniper y siguen siendo Juniper. Entonces, pues, lo que hizo es que VNX te permitía simular bastante bien. Lo que pasa es que ahora existen simplificaciones. Simplificaciones que a nivel de la gente de red, a lo mejor eran más complejas, pero que a nivel de cómo ve la red una persona de seguridad, no estaba igual. En primer lugar, habrá simplificaciones que todos los enlaces dentro de VNX deben ser enlaces de menos problema, antes podía haber más, pero para nosotros pues nos daba un poco igual porque a fin de cuentas lo que usábamos era Ethernet. Entonces pues nos da igual. Por otro lado, nos quitamos todos los enlaces agregados. A lo mejor teníamos varios enlaces Ethernet en realidad agregados en un solo enlace IP. Eso nosotros lo simplificamos en un solo enlace. Por varios motivos. En primer lugar, nos dimos cuenta dentro de lo que es el código del Junos, del interfaz de programación, que solamente tiene definido hasta 8 interfaces del tipo FXP0 o M0 como posible. Si intentas crear más interfaces en una máquina virtual, pues te dice que no. La máquina los tiene, pero el command line no te lo detecta. Así que entonces pues, no los valía. Por suerte, nuestro troncal ya no era tan grande y podíamos tenerlo solo con esta limitación. Entonces, ¿qué es lo que fuimos haciendo? Pues lo primero es que el VNX, como funciona con un fichero XML, es bastante fácil. En la página web,
del DIF tienen bastantes ejemplos, incluso creo que tienen más o menos el ejemplo del troncal de Retiris. Lo que hicimos fue definir básicamente enlaces que había. Tenemos un enlace entre Madrid y Cataluña, un enlace entre Madrid y Valencia, etcétera, etcétera. Y después a cada enlace de eso le asignábamos una máquina virtual que iba a tener un fichero de configuración y que iba a tener una serie de interfaces. Y le decíamos que esta interfaz FXP0 o interfaz 0 va a estar asignado a la red con Cataluña, de Madrid-Cataluña. Y este otro interfaz va a estar asignado a la red Madrid-Valencia, etcétera, etcétera. Y así definimos un XML que te permitía más o menos tener todo lo que era el nivel físico de la configuración hecho. Después lo lanzábamos, tardaba unos 5 o 6 minutos como en lanzarse, pero ya tenías las máquinas y te funcionaba. Ahora nos faltaba ir creando las configuraciones. Nos creamos un pequeño script para generar de forma automática los ficheros de configuración, porque al final eran bastantes cosas, pero ya nos faltaba un poco ver cómo hacíamos todo el tema de ir creando la red a nivel lógico, a nivel de que se vean las máquinas. Lo primero es que una cosa que me tardó, tardé tiempo, porque yo a nivel de seguridad esas cosas pues no las vemos mucho, era el tema de cómo hacer tanto el direccionamiento estático como el loopback. Para la gente que trabajamos en seguridad, la IP de loopback es siempre la 127.0.0.1. Y para toda la gente que trabaja en servidores, eso es loopback, una cosa que sí está ahí, pero no sabemos, no comprendemos muy bien para qué sirve. Hasta que al final, pues hablas con la gente de red y te van explicando que sí, que el loopback está muy bien, porque es una IP que va a estar siempre viva en la máquina. Bueno, si la máquina siempre está viva, ¿no? Si no tiene balanceadores y demás. No, pero el loopback te permite, a fin de cuentas, que la IP esa siempre esté viva dentro de la red, siempre cuando tenga conexión. Entonces, claro, o sea, fue cuando descubrimos la importancia del loopback, que fue lo que después descubrimos que valía para el router interno. Nosotros, claro, eso de que había BGP, sí, entendíamos la problemática a nivel de que podían cambiar rutas y demás, pero nunca me había puesto a verlo por dentro. Pues viendo un poco por dentro cómo funcionaba el BGP, al final, pues sí, vimos que hacía falta, en primer lugar, un protocolo de bajo nivel, en el caso de Retiris y la ISIS, para conectar todos los routers entre sí y que la dirección de loopback fuera conocida por el resto de routers de la red. Una vez que teníamos esa dirección mediante ISIS generada y ya todos los routers sabían dónde estaba el resto de routers de la red, recreamos una malla BGP entera con todos los routers de nuestra malla. Hicimos un pequeño script que de forma automática, solamente diciéndole la IP de loopback, te generase la configuración de todos los routers, más que nada para no tener que estar haciendo copy-paste, que después se te olvidaba alguna cosa, y ya teníamos a nivel interno toda la ruta BGP. Ya no funcionaba. Esto después, con esto y más, añadiéndole con lo añadimos, un servidor de rutas que ya teníamos dentro de Retiris, porque tenemos una simulación entera para poder jugar a hacer las redirecciones. También le añadimos dentro de las rutas BGP internas de universidades, en el sentido de que nosotros más o menos tenemos una asignación estática que dice que la Universidad de Sevilla está colgando del router de Andalucía, que la Universidad de Valencia del CESCA, perdón, del router de Valencia, y todas las catalanas del CESCA. Pues ahí le pusimos ese tipo de configuración para poder, en un momento dado, poder hacer pin y redirecciones a máquinas que había por ahí. ¿Para qué queríamos hacer esto? Pues sobre todo para experimentar dentro de un laboratorio todo el tema de poder bloquear mediante SIGHOLE BGP e inyectar prefijos por temas de seguridad, bloquear IP infectadas y mitigar. ¿Y cómo lo probamos? Pues en el laboratorio probamos tres enfoques, que eran, en primer lugar, usar directamente el servidor de rutas del NOC. Ellos tenían un servidor de rutas, pues podíamos utilizarlo. Si no nos dejaban acceder a ningún router, tampoco nos iban a dejar acceder al servidor de rutas. Así que no hubo forma de conseguirlo y tuvimos que hacer la forma. La siguiente opción que más o menos pensemos fue, pues bueno, vamos a poner otro servidor de PGP dentro de la malla BGP, que sea nuestro router server, y nosotros nos permitirán instalar las rutas. El problema es que eso es otro router en la malla, que resulta que el BGP, cuanto más router tenga, va peor, con más problemas de estabilidad, tampoco nos dejaron. Así que al final tuvimos que ver que había el concepto de
reflectores de rutas y vimos que más o menos con un que básicamente permitía ese tipo de cosas y probamos a poner un reflector de ruta. Y probándolo funcionó. Uy, este texto al final se me ha puesto más pequeño. Voy a ver. Vamos a ponerlo a 22. ¿Más grande? Acá tiene en modo al revés. Entonces, ¿qué es lo que nos hacía falta aparte del reflector de ruta? Pues una cosa que en todos nuestros routers ya teníamos. Todas lo que eran las redes privadas que nos usaban, las teníamos puestas a discar para rechazarlas directamente en los routers. De forma que ya teníamos la red 192.168.0.0 puesta a discar en todos los routers, pues esa es la que iba a emplear para descarte de tráfico cuando hiciera falta. Después, ya que nos pusimos a experimentar, también queríamos en un momento dado suplantar dirección IP. Suplantar, sobre todo para no solamente bloquear diciendo tirando el tráfico, sino poner una máquina en medio que simulase que era la máquina de destino y poner un anuncio de esta máquina está bloqueada. Esto lo planteamos tanto por temas, digámoslo, de seguridad de intrusiones o de páginas web infectadas y demás, como porque ya nos había llegado algún mandamiento judicial diciéndonos que tal determinado juzgado requería que bloqueásemos el acceso a los usuarios a determinada página web. Nosotros hasta ahora no podíamos hacerlo, aparte por estos agujeros que hay en la legislación española que nadie se comprende, Retirit no es un proveedor de Internet, por lo tanto no está sujeto a la red de proveedor, a la legislación en ese sentido y no podía hacerlo. Nos considera una especie de empresa privada, entonces pues. Pero de todas maneras queríamos, en el momento dado que hubiera alguna petición, ser capaces de responder sin decir ese tipo de cosas. Entonces usamos el reflector de ruta. ¿Qué es lo que nos permitía el servidor de rutas? Pues en primer lugar, lo más importante era separar la gestión de seguridad del área de red. Es decir, el área de red no iba a ser la encargada de poner los filtros, sino íbamos a ser nosotros, de forma que no es que si se podían poner fuera del horario normal. Por otro lado, el área de red podía controlar lo que hacíamos nosotros. No podíamos filtrar toda la red, sino lleva a un puesto directamente qué redes son las que podemos filtrar y qué prefijos son aquellos a los cuales podemos bloquear. De forma que así no hace falta que, si yo me equivoco y quiero bloquear en vez de una IP un rango, pues no puedo hacerlo o tengo que meter IP, que así es más de confianza. Entonces, básicamente, lo único que hicimos fue crear dentro de lo que era en el servidor de ruta del NOC un nuevo grupo BGP, en este lo que lo llamamos Égida, en el cual le decíamos que importase de nuestro router una serie de prefijos cuando se anunciaran y de reglas M, con una política de importación, que era esta del PS Égida IN, y que le exportásemos una política de exportación. La política de exportación básicamente decía es no le envíen nada, más que nada porque probamos primero, todo lo estábamos probando en máquinas Junos de Olive, o sea, es decir, en máquinas virtualizadas, y tampoco teníamos mucha carga, y después cuando pusimos a una fase, en la fase que estamos ahora mismo, que era de post-laboratorio, es decir, no tenemos root server nuestro, pero sí que tenemos una máquina virtual hablando con el backbone, pues tampoco tenemos mucha memoria para hacerlo. La política de root server, aparte de decirle todas las cosas, lo que le decía es que filtrase el rango para que solo permitiese /32, de forma que la gente de redes solamente podemos bloquear o enviar rutas que sean un /32. Así evitamos que nosotros mismos nos equivoquemos y dañemos un poco la internet y filtremos Google en un momento dado. Y por otro lado, en nuestro servidor de rutas, lo único que hacíamos era lo mismo, es decir, decirle que exportase la configuración de las rutas estáticas que tuviéramos por BGP y con una configuración de esta que le decía básicamente, creo de que exportase las rutas. De forma que nosotros, cuando dentro de nuestra red queríamos bloquear, por ahora mismo entrábamos por línea de comando a nuestro servidor de rutas y le decíamos, bueno, pon una ruta estática y esa ruta estática ya directamente se propagaba
al backbone por la reflexión. Esto empezó a funcionar y el primer uso se lo dimos el año pasado, que coincidió con el tema del Dennis Exchanger. Esto de que el FBI cogió unos rangos de una gente mala, malosa, muy mala, y se lo reenvió al ISC, y que muy orgulloso la gente del ISC, aparte que decían de que había muchas máquinas infectadas, se dedicaron a machacar a muchos ISPs, tanto la gente del ISC, como la de Shadow Server, como la de otras organizaciones, como la de muchos CERN nacionales, cada cual cogía esa información y te la reenviaba a los 2 o 3 días diciéndote, esta IP en esta hora está infectada, es muy grave y Internet se va a acabar para tu usuario dentro de 6 meses. Pues eso, cuando tienes que procesar muchos correos al día de lo mismo y reenviarse a tus clientes, y los clientes van a un ritmo muy lento, cansa bastante. Entonces dijimos, bueno, ya que estamos probando esto, vamos a probarlo en una cosa que nos ayude un poco. ¿Qué es lo que hicimos? Por un lado, la gente del NOC nos permitió, en vez de anunciar un par de 32, anunciar un poco más. De forma que en el root server anunciamos todas las redes, todos los prefijos estos que el FBI había capturado y demás, lo anunciamos nosotros internamente para nosotros. Y así nuestros usuarios, en vez de irse a los servidores de ISC que hayan puesto para mitigar, iban a nuestro propio servidor de DNS que pusimos. Y en el servidor de DNS le respondíamos. De esta forma, no, desde fuera no nos llegaban quejas de que hubiera máquinas infectadas, y al menos ese follón diario de correos diciéndote que tenía usuarios infectados, no lo teníamos. Y por nuestra parte, con tiempo y poco a poco, íbamos avisando a los clientes de, oye, mira, estas son las IPs que en estos días han hecho estas consultas que están infectadas. Esto lo estuvimos haciendo hasta después de que dejaran de funcionar los servidores de ISC. No teníamos muchos clientes, creo que había al final unas 30 y poco máquinas infectadas dentro de toda la universidad de Tereiri, que no son muchas, y entonces probamos lo siguiente, que fue, usando la característica nueva del bind de Firewall DNS de RPZ, bloquearle a esos clientes las peticiones que hacían. Básicamente dijimos, bueno, cuando si el cliente pide por DNS una página de Google, se la damos. Si el cliente pide por DNS la página de Inteco que explica el, pues se la damos porque a lo mejor es para ver. Y si el cliente pide la página de Microsoft y de 7 o 8 empresas de antivirus, se la damos. Ahora bien, para el resto de páginas, le decimos que le resolvemos una página estática que le dice, usted está infectado con el DNS Exchanger, si quiere usted navegar por Internet, límpiese aquí. Básicamente para que así el cliente se da cuenta que estaba infectado y funcione, y se limpiase. Para nuestra sorpresa, durante 4 o 6 meses hubo usuarios que consultaban cosas directamente, le estaban dando la página que decía usted está infectado, y seguían conectándose. Y se notaba que era usuario navegando, que no era una máquina haciendo una petición estática de DNS. Lo que demuestra un poco lo que también decía la gente de otros grupos de seguridad y de tele y demás, que todo el tema este de los jardines vallados, Wallet Garden, para decir, bueno, los usuarios infectados los ponemos en una red aparte y le notificamos que están infectados. Que al usuario muchas veces le daba igual, si arrancaba el ordenador y no podía navegar por Internet, pues iba a otro ordenador o usaría el móvil, no lo sabemos. Pero vamos, básicamente, durante muchos meses, además era curioso porque había hasta usuarios de Macintosh que te van a saber, que se haya cambiado un usuario la configuración del Macintosh para apuntar a esto ya es complicado. Que el tío lleve intentando conectarse a una página web de la universidad y de muchos sitios, semana y semana, y que no se lo hayan dicho, y que la universidad se lo haya comunicado, y que el tío tampoco se ha cambiado, pues tiene bastante peligro. Al final, en mayo de este año, nos cansamos un poco, quitamos la redirección y quitamos la máquina, y dijimos, bueno, si ya no navegan de ninguna forma, ahí está. Como conclusión, desde luego, en primer lugar, es que esto nos evitó el problema muchas veces de las notificaciones masivas de muchos organismos de reporte que lo hacen con muy buena intención, pero que cuando son muchas y una a una, pues cansan bastante. Y por otro lado, tener una visión de lo que pasaba, porque también se podía decir al usuario en concreto, a la institución, mira, es un usuario de tal sitio que aparte está consultando este tipo de páginas. Y así pues
la universidad pues, tenía más opciones a nivel de bloquearlo. El siguiente uso que le hemos empezado a dar ha sido el de bloquear máquinas infectadas. Sobre todo en verano, es una época en la cual pues, muchas universidades dejan páginas web todavía, bueno, más que universidades, muchos usuarios finales dentro de universidades, departamentos universitarios, asociaciones estudiantiles, asociaciones laborales, de cualquier tipo, dejan páginas servidores que están, son vulnerables, que les meten dos o tres troyanos, que les meten páginas web modificadas que apuntan a otros sitios, y lo mismo, todos los días nos van llegando quejas pues de bancos, de equipos de seguridad, oye, mira qué pasa, que esta máquina, que no sé qué. En las universidades, pues cada vez, en verano, pues hay universidades que últimamente hasta han cerrado varios de los centros por el tema económico. La gente está de guardia, pero es que está a lo mejor es del área de sistema y no del área de seguridad, o es del área de seguridad, pero no puede filtrar, etcétera, etcétera. Al final, las máquinas llevan semanas y meses bloqueadas. Entonces, lo mismo. Podríamos bloquear la IP para que dejase de haber problema, pero seguramente el usuario pues no se daría cuenta. Entonces, y aparte, a lo mejor fue una decisión un poco bestia, lo que hicimos fue bloquearle la IP, pero capturándole la IP. O sea, haciendo spoofing de nuevo, respondíamos nosotros con un servidor a la conexión y ahí le poníamos una página que tampoco es que estuviese muy bien acabada ni demás, nosotros decíamos, esta página ha sido bloqueada porque tiene un motivo de seguridad. Esto así aparte nos permitía que al usuario lo llamaran desde fuera para decirle, oye, ¿qué pasa? Que tu página web no funciona. Y entonces ya al final pues conseguíamos que lo limpiase. Bueno, y esto lo hemos mantenido y ha ido funcionando. Ahora se lo hemos reencaminado de nuevo a la gente de red para que sean ellos los que bloqueen cuando haga falta. Pero es bastante efectivo porque muchas veces los usuarios tienen mucho todo el tema de querer que se le de que se ve su página web. ¿Qué otras cosas estábamos pensando hacer? Y ya empezamos un poco a ver, pues todo el tema de usar esto de verdad para lo que queríamos, para redirigir todo el tráfico en caso de un ataque de denegación de servicio a una red de mitigación. Pero claro, eso ya nos lleva más tiempo y estamos todavía viendo el tema de dónde poner las máquinas, el coste de los enlaces y demás. También, por ejemplo, lo que estamos usando es para temas de Darknet, de redes que no estamos usando, reencaminarlas ahí. En vez de decir a la gente del NOC, oye, pues este rango, dime qué rango, reencamíname este rango ahora sí, ahora no, lo que le hemos pedido es que nos deje a nosotros reencaminarlo cuando haga falta. De forma que tenemos, por ejemplo, para temas de malware, una máquina que acepta un rango específico y nosotros lo reencaminamos a la máquina más o menos cuando queremos ver qué tipo de binario, qué tipo de ataques está sufriendo. Y para el tema de mitigación, pues ahora mismo el estado es que sí, teníamos más o menos una máquina con una Olive de Junos corriendo, que estaba anunciando este tipo de prefijos, pero claro, el tráfico lo estamos reencaminando a la propia red de laboratorio que está dentro de los mismos servicios centrales. Ahora estamos ya en fase de comprar un nuevo router, ponerle los enlaces correspondientes y demás, para que cuando haya un ataque de denegación de servicio, reencaminar o bien descartar el tráfico, o bien en un momento dado reencaminarlo a esta red de mitigación, y en esta red de mitigación o bien poner elementos open source, tipo proxy, Xenegin, con listas de reputación, etcétera, etcétera, para bloquear determinadas conexiones, o ver ya soluciones comerciales de mitigación y demás. ¿Qué pasa con todo eso? Bueno, estamos en tiempos de carestía económica. Aparte, hay una mezcolanza de cosas que Retiris no suele cobrar a las instituciones para nada y esto cuesta mucho. Hay muchas instituciones que no son a lo mejor importantes, clientes nuestros, que querrían el servicio, pero a los clientes que de verdad les puede hacer falta el servicio no van a querer pagar o son demasiado golosos o tienen requerimientos demasiado específicos. Nosotros, lo que son ataques de denegación de servicio en Retiris, no hemos visto muchos para el tipo de clientes que tenemos. Alguna universidad ha tenido un ataque, hubo un ataque contra el Congreso en marzo por ahí, pues no hemos tenido muchos ataques, digámoslo, serios. El ataque del Congreso seguramente no hubiéramos podido llegar a mitigarlo porque el problema fue que estuvo a punto de tumbarnos los enlaces troncales, es decir, nosotros podemos limpiar el tráfico siempre y cuando no nos colasen los enlaces que tenemos hacia afuera.
si no los colapsa, al final tenemos que hablar con el operador que hay por arriba. Que es lo que tú, que no llegamos a hacerlo porque si en cuanto aplicamos un filtro básico, dejan de atacarnos, pero fue un ataque bastante serio. Y bueno, pues básicamente esto es lo que os quería contar un poco. Me hubiera gustado contarlo mejor, pero ha sido así. Si tenéis alguna pregunta o comentario o inquietud. Pues a ver, había dos opciones. En caso de que fuese un DOS contra una máquina, o sea, contra una máquina que no fuese importante, que nos pasaba, de que, oye, mira, hay un ataque contra una máquina de un profesor de una universidad y está saturando el troncal de toda la universidad y el de la red autonómica. Lo que hacíamos es cortábamos esa máquina y desaparecía. Claro, el tema es cuando son ataques de DOS que tú quieres que esa máquina siga viva. Nuestra idea ahí es reencaminarlo a la red, a una red de mitigación separada por completo, es decir, enlazada con las rutas centrales, pero separada del troncal, y en esa máquina ya tener o bien filtros muy específicos, si es posible, para filtrar directamente el tráfico y reencaminarlo después, o tener ya un equipamiento Arbor o esto otro y demás, que te permita limpiar el tráfico, teniendo después un túnel para la distribución. Pues a ver, depende de, es que el detectar un ataque de negación muchas veces es complicado y muchas veces es fácil. Muchos ataques de negación se anuncian por las redes sociales antes de que ocurran. No, pero a ver, que otro ataque de negación nos avisa el cliente o nos avisa la herramienta de que hay un incremento de tráfico. El problema es cuando hay un incremento de tráfico, lo que tenemos que analizar es qué tipo de incremento es, porque nos ha ocurrido de que nos avisó a donde había un ataque de negación contra la Biblioteca Nacional y lo que había era que los de la biblioteca habían hablado con Google, habían puesto el logo de Google este de que cuando clicas te va a la página web de la Biblioteca Nacional porque era el centenario y la Biblioteca Nacional le cayó el portal que tenía con creo que eran 30 conexiones a la base de datos para mostrar la página principal, pues se les caía. Entonces nos avisaron, oye, que tenemos un ataque. Pues mira, el tráfico que tienen no se ve mucho. Oye, son conexiones normales y casi todo es máquinas españolas. Y ahí no, es que me han puesto esto de Google. Entonces, esa detección tampoco fue. Otras veces, cuando sí que lo detectamos, que lo que hacemos, analizamos el tipo de tráfico e intentamos bloquearlo. Puede ser media hora, puede ser una hora, depende de cuando llegue. También es verdad que en Retiris no tenemos un servicio 24/7. Entonces, si un ataque ocurre a las 4 de la tarde de un viernes, lo más seguro es que nos demos cuenta a las 8 y podamos mitigarlo de mala manera. Pero lo que tiene. ¿Sí hay algo más? Sí. Sí. A trole. Sí. Eso es, FlowSpec es mi ilusión y lo que quiero poner. De hecho, o sea, decir... FlowSpec, o sea, decir, lo hemos mirado porque, a ver, fue básicamente lo que queríamos poner desde el principio. Porque es lo que nos permitiría ser mucho más granulares a la hora de anunciar las rutas. Ya en el laboratorio este que me tengo montado sí que me lo tenía ya configurado de yo genero una política de una regla de flujo de FlowSpec, la exporto por BGP, le llega al servidor de rutas del NOC y esta se distribuye a los routers. Y queremos ponerla, tenemos que convencer a la gente de RES para hacerla. Yo creo que es el futuro ahora mismo dentro de la gente que tenga Juniper a la hora de poder ser mucho más granular y decir, vale, todo lo que sea este tráfico, incluso para proporcionar el tráfico limpio de que un cliente te pueda decir, yo no quiero que me llegue tráfico, solo quiero que me llegue este tipo de tráfico. Y a limpiarle por defecto el tráfico que no sea deseado. Nosotros, por ejemplo, ahora para el ataque de denegación de servicio, cuando tenemos una prealerta de una institución que nos dice, oye, mira, a lo mejor nos atacan, lo primero que decimos es, dime cuál es tu tráfico, digamos, lo mínimo que quieres tener
para en caso de que tengas el ataque, poder aplicar este filtro y al menos todo lo que no sea este tipo de ataque, este tipo de tráfico, bloqueártelo. Pero queremos poner FlowSP en lo siguiente. Ahí está. Pues... Vale, la siguiente charla la doy yo sobre una experiencia que, de despliegue de DNSSEC también en el laboratorio, pero que pretende intentar motivar un poco a la comunidad de redes y servicios de Internet en España para facilitar el despliegue. Voy a comprobar si se está oyendo, sí, en el Hangout. Vale, la idea es, básicamente, a partir de una experiencia, bueno, voy a hacer desde aquí, contar un poco más o menos el contacto inicial con DNSSEC a partir de, pues, motivaciones, charlas, un poco tratar de difundir la experiencia de DNSSEC, cómo está funcionando, las facilidades de protocolo, sobre todo aprovechando una coyuntura que es que tenemos un experto residente, que es Joao, que nos estará escuchando ahora por el Hangout, que nos facilita muchísimo el poder iniciar el despliegue, hacer pruebas en caso de problemas y de errores de configuración, sobre todo relacionados con Bind, que es la herramienta que la mayor parte de la gente utiliza a la hora de prestar servicios de DNS, pues el tener un apoyo directo y una facilidad para conseguir información y resolver problemas rápidamente. La pretensión de la charla es básicamente explicar cómo la instalación, vamos, describir un poco cuál fue el timeline, el proceso de instalar, dejar eso medio funcionando para ver si pasaba algo. Y después de los primeros incidentes, pues recurrir a una serie de herramientas que están disponibles para la mayor parte de la gente, para la comunidad, y que son asequibles, son bastante útiles. Actualmente, con un nivel de madurez y de facilidad de implementación en un ISP comercial o en un proveedor de contenidos o de servicios, bastante razonable, es decir, ya no estamos en una época así de despliegue experimental, sino que ya hay una gran cantidad de top-level domains que están ofreciendo DNSSEC y que permiten que la gente pueda empezar ya a desplegarlo de forma en producción. Básicamente esa es la idea y a partir de ahí pues intentar motivar a la gente. Luego en la segunda parte será una especie de resumen o de descripción más técnica de lo que es el protocolo por parte de Íñigo, que se ofreció generosamente a ayudarme. Esto iba a ser una charla de estas rápidas de 15 minutos, pero bueno, básicamente pasamos... Es bastante, yo creo que es interesante complementarla con algunos conceptos, sobre todo si alguien tiene interés en empezar a probar. Sobre todo el DNSSEC tampoco es, o sea, no hace más que lo que hace, que es autorizar y dar autenticidad a las preguntas de DNS, que es un protocolo absolutamente crucial en el trabajo de Internet. Que es complicado porque implica pues, el cifrado, la gestión de claves y una serie de procedimientos y de protocolos que son difíciles de instalar y mantener, pero que no tienen por qué ser especialmente graves, dada la experiencia del despliegue del DNS. Otra cosa es que se quiera reducir la operación del DNS y de los servicios de red pues a niveles pseudo-infantiles o orientados simplemente a la hora de proporcionar un determinado tipo de servicio y no lo que es el tipo de servicio que se está prestando a la Internet global. ¿De acuerdo? Es decir, hace falta estudiar, hace falta trabajar y hace falta desarrollar a lo mejor procedimientos nuevos, pero el beneficio que se obtiene implementando DNSSEC merece la pena, aunque sea complicado. Hay material disponible, simplemente he puesto un enlace en una SlideShare, buscar por DNSSEC, empiezan a aparecer toneladas y toneladas de presentaciones, casos, tutoriales, descripciones teóricas, experiencias en miles de top-level domains, bueno, cientos de top-level domains,
Básicamente, la idea, vamos, hablando con Joao y muchas veces en charlas así de café, la idea es que hay que empezar a desplegar. Hay un impedimento grande, que es que el top level domain de la zona .es pues no tiene DNSSEC, con lo cual toda la autorización, toda la autorización en cadena, en cascada, que proporciona el top level domain, no existe para cualquier domain de la zona .es que se quiera empezar a utilizar a cifrar en España. Pero eso, hay herramientas que son más o menos aceptadas por la comunidad, por los que son más o menos puristas, acerca de variar la raíz de la autoridad del firmado de las zonas. Yo, en la prueba que hice en el laboratorio, utilicé el DLV, la autorización lateral que da ISC. Hay otras más que se pueden utilizar. Incluso ha habido iniciativas de estandarizar lo que es la regularización de esos trust anchors en diferentes niveles, pero básicamente hay uno que es el de ISC y alguno más que están bastante utilizados. La validación de los resolvers también es algo que es irregular, pero en principio casi todas las herramientas que he probado yo validan las zonas de DNS de forma razonable, es decir, te garantizan que aunque no tengas toda la cadena de los nombres de dominio firmada, por lo menos sí que se puede verificar que tu zona, de forma aislada y certificada por el Trust Anchor, es DNSSEC, es relativamente segura. Y la idea es empezar a generar discusión, hablar, compartir experiencias y dar un cierto movimiento. ¿De acuerdo? Básicamente es esto lo que he dicho. Entonces, el trasfondo. Todo comenzó, pensamos, Joao y yo, dar una especie de sesión práctica en el GORE 10, pero no fue posible por razones varias y al final lo hicimos en la reunión anterior, en la que básicamente todo el trabajo lo hizo Joao, porque yo no me considero ni un experto de DNS y mucho menos de DNSSEC. Yo tenía la posibilidad de dar una infraestructura para que él pudiera hacer unas pruebas y de forma pública hicimos una sesión más o menos online en la que él fue generando las claves, modificando la configuración de Bind y haciendo el registro en el DLV de ISC para poder comenzar a trabajar. El proceso es bastante sencillo, está documentado desde el año 2008 en el bestseller de ISC, que es el desplegando de DNSSEC en 6 minutos, es algo más, pero vamos. Y sobre todo con las sugerencias de Joao y la ayuda de poder hacerlo de una manera fácil. En equipos completamente estándar, en máquinas Linux corriendo Bind 9.7, creo, es el primero que ya permite hacer DNSSEC de forma natural. Pero básicamente en una mañana conseguimos ponerlo a funcionar. Hice un par de ajustes después del GORE y básicamente desde el 26 de mayo la zona de DNSSEC estaba activa sin más herramientas que las proporcionadas por Bind. Entonces, no sabía muy bien qué es lo que estaba funcionando, porque como todo el trabajo lo hizo yo, yo sé que de repente yo resolvía nombres, pero había algo más, es decir, el servidor ya estaba proporcionando información de las zonas usando DNSSEC. Entonces, encontré esta herramienta, que es la de los laboratorios de Sandia, que tiene un verificador de zonas DNS, que incluye una verificación de DNSSEC, con gráficos de un GraphBiz y que son bastante útiles, sobre todo para luego enseñárselos a tu jefe para escribir qué es lo que estás haciendo en laboratorio. Puedes hacer verificación de DNSSEC, de las respuestas, de los servidores, analizar la zona, la cadena de confianza entera desde la zona firmada, desde el servidor raíz hasta tu dominio, con las variaciones laterales, etcétera. Y es bastante útil. Lo que proporciona, pues es un gráfico para la gente como yo que no tiene un manejo directo y completo del protocolo, pues de qué es lo que estaba sucediendo. Entonces, lo que os he dicho antes, la zona raíz está firmada, el punto S no lo está, la zona subsiguiente, el subdominio bt.s tampoco, con lo cual mi servidor tiene que recurrir a la validación lateral proporcionada por ISC. Que lo único que haces es te registras, de alguna manera cada nivel de validación superior te proporciona un mecanismo distinto, hay miles variados mecanismos para conseguir que tus DS records residan en la zona padre, para que la cadena de validación funcione. Básicamente con ISC
te registras, ellos te generan un registro que tienes que incluir en tu zona, tú como administrador de la zona configuras el DNS, ellos verifican que está firmado y entonces ya aceptan tus claves para servirlas desde su DLV, ¿de acuerdo? Este es un ejemplo equivalente, sería con la zona, con el dominio snog.net, que sí que la cadena de validación es completa desde el raíz a la zona .net y al servidor, que lo tiene yo en casa, que en casa o en algún sitio, pero vamos, que lo administra él, que es una validación completa de la zona, ¿de acuerdo? También proporciona bastante información del estado de los servidores, de los protocolos que utilizan para las transferencias de zonas, si son seguros o no, según los RFCs, utilizando cifrado, y en general es una herramienta, una de las herramientas que yo encontré que es bastante, bastante útil y completa para por lo menos hacer un chequeo de tu zona y ver si has hecho bien el despliegue de NSSEC. Entonces todo funcionó estupendamente bien durante los 3 meses posteriores, que es el tiempo de validación de las claves, hasta que expiraron. En pleno agosto, justo el día antes de irme de vacaciones, con lo cual dije, bueno, esto es un laboratorio, pues ya lo haré a la vuelta. Y durante septiembre, pues lo que hice básicamente, pues ir recopilando el compendio de herramientas y buscando un poco de información para volver a ponerse a funcionar, porque la información que te decía ya, y te llegaban mensajes constantemente del DLV de ISC diciéndote, tienes un problema en tu zona, tienes un problema en tu zona, tienes un problema en tu zona, con el DNSSEC con la validación del DLV de tu zona. Actualiza las claves, entras allí, lo miras y ves que efectivamente la clave ha expirado, hay que generar claves nuevas y enviarlo al DLV para que se actualice. En el 1 de octubre por fin conseguí entender qué es lo que estaba pasando y lo envié al DLV. Y conseguí otra vez tener pues la clave estabilizada. Esta es la información que te presenta cuando todo va bien. Vamos, la información de la zona, haciendo clic en las zonas, te da detalles de los RSIG, los DS, los registros DS que has subido al servidor. ¿Vale? Desde entonces, pues bueno, después del primer garrotazo ya estoy un poco más pendiente de lo que ocurre en mi propia zona y sobre todo lo que hay alrededor. Es decir, si con un despliegue así tan poquita cosa, pues genera tantas necesidades de mirar lo que está pasando, pues quizá haya gente que le haya pasado lo mismo y haya desarrollado herramientas que me puedan ayudar a hacer la vida un poco más fácil, que es básicamente lo que me encontré. ¿Vale? Herramientas para frikis o especialistas o gente muy basada en CLI, como el DIG, con las opciones de DNSSEC, que básicamente te da información de tu zona, pero si lo compilas con algunas opciones, te permite hacer también ver top-down verification de claves. Drill, que ahora se llama el EDNS, que es una herramienta de los NLNet Labs, que es básicamente también una herramienta en modo comando, que es como un DIG, pero especialmente orientado para estudiar información de DNSSEC. Y por supuesto que nadie hable más de DNS Lookup. O será señalado con el dedo públicamente como infiel. Porque básicamente no sirve para nada. O sea, en el momento que despliegas DNSSEC, herramientas como esas que no se deberían estar usando, porque todavía hay gente pues, de sistemas que viene y te dice, oye, he hecho un DNS Lookup y no me sale nada. O bueno, pues tienes lo que te mereces. Hay una serie de DNSSEC Trigger, también es una herramienta, pero es más para implantar, más compleja, en la que instalas en tu máquina un validador de DNSSEC junto con una instancia de uno Unbound, que es un software de DNS, un servidor de DNS como Vine, también desarrollado por los NLNet Labs, pero que corre como local resolver en tu propia máquina. Hay versiones para Windows, Mac y que se pueden compilar para las versiones, los diferentes sabores de Linux. Igual, te permite controlar cómo haces la validación de los dominios de DNSSEC desde tu propia máquina. Y en general, pues en la web DNSSEC Tools.org es una web bastante extensa, que tiene un verificador de zonas, un verificador de la validación de tu propio navegador, tiene una wiki con software, compilación, información de despliegue, etcétera, que es bastante útil. Una cosa interesante, que fue una sugerencia de Marco Sanz, un buen amigo que trabaja en el registro de nombres de Alemania, de DNIC, es que ya no hace falta la gestión de los scripts para la gestión de las claves, hacerse uno lo que es la propia infraestructura para estandarizar y automatizar los procedimientos de gestión de las claves, sobre todo, y de las zonas en DNSSEC. Ya hay herramientas en esta web, en opendnssec.org, herramientas desarrolladas que son fáciles de implementar.
Yo no he llegado al nivel de poder dar una opinión porque no he llegado a implementarlas todavía, pero sí que hay comentarios generalizados de que con estas herramientas ya el despliegue de Foxy, gestión de la... O sea, estructura en una forma de bases de datos y de control distribuido de las claves, la actualización. También Bind, dicen que la versión 9.9 de Bind ya trae un cierto sistema de gestión de claves, pero no llega al nivel que tiene OpenDNSSEC, los scripts y las herramientas que proporciona OpenDNSSEC. Luego, las típicas herramientas de verificación de tu zona para ver si está bien configurada y si está funcionando correctamente, pues los laboratorios Sandia. Los VeriSign Labs también tienen un sitio bastante interesante. El DNS Check de IS, del punto SE, que es, creo, me dijo Íñigo, que es el que utiliza RIPE, la base de datos de RIPE, para hacer la verificación de los objetos domain y todo lo que tiene que ver con el DNS, utilizan este validador de zonas de DNS del punto SE. Y uno también de AFINIC, que es más limitado, pero que está también bastante bien, y sobre todo es muy rápido, es más rápido que los demás. Hay tutoriales, por ejemplo, el de Men and Mice, que está en esa URL reducida, que lo que te hace es la validación del DNS del DNSSEC de tu browser, con la configuración de DNS que tienes puesta en tu máquina, o utilizando, en el caso de DIG, pues seleccionar y preguntar directamente a un resolver, a un servidor recursivo que te pueda hacer la validación si sabes que funciona. Por ejemplo, el 8.8.8.8, ¿sí? Fue un poco de revuelo cuando Google anunció que hacía validación de DNSSEC. El problema es que yo he intentado entrar aquí por la red de DuRoam y no te deja hacer preguntas de DNS, con lo cual no puedo hacer una demo directa porque no me deja preguntar. Entonces, los plugins, por ejemplo, las herramientas más visuales que puede uno tener instalado en su propio portátil, pues aquí no funcionan, pero bueno. Os explico cómo funcionan, las instaláis y probéis en casa y si queréis pues lo discutimos en la red. Un sitio interesante es la Universidad de Düsseldorf, que tiene una URL con un dibujo, un garabato, pero que es así tipo la tortuga famosa de Kame del IPv6. Haces un clic y si tu resolver valida DNSSEC, aparece una cara sonriente pintada por ahí por un niño de 2 años, o si no, pues hace un gesto raro como que no funciona. Es decir, que aunque el dominio que tú estés verificando o los sitios a los que accedan estén protegidos, la autentificación y la autorización por DNSSEC, como tu DNS no hace validación de DNSSEC, te da lo mismo. Es decir, te la pueden colar igual. Porque esto es, luego espero que Íñigo lo explique bastante mejor que yo. O sea, aquí una cosa es asegurar o validar tu zona y otra es que tu navegador realmente utilice esa información para coger o adquirir direcciones de red seguras asociadas correctamente al nombre. Ellos utilizan un dominio que es bastante conocido, que es dnssecfail.org, que es un dominio de estos falsificado, de manera que si tu resolver tiene habilitada la validación de DNSSEC, no podrás entrar en la página. Si hay algún plugin, te dirá que esa página no es válida, es decir, las firmas no coinciden con la información que te está proporcionando la validación de DNSSEC, la dirección IP no coincide con la firma, y entonces no te permite entrar. Si no tienes validación de DNSSEC, entras y puede ser que estés entrando en un sitio peligroso. Esta también es interesante, la de SIDN, la gestión del punto NL, que es bastante estricto y da bastante información del caso de que tengas o warnings o errores a la hora de en la configuración de tu zona, te da bastante información sobre cómo arreglarlo. Y luego el famoso NetAnalyzer de la Universidad de Berkeley, que incluye, hace muchísimas cosas, usa Java, pero bueno, es difícil hacerlo funcionar, pero cuando funciona proporciona una información completamente exhaustiva desde el punto de vista del usuario, de la conectividad que tiene hacia afuera, incluye también verificaciones de DNSSEC. Las herramientas más visuales para enseñar al jefe o a los colegas suelen ser un plugin para Mozilla Chrome, creo que también para Explorer, he estado viendo, tiene una versión que puedes instalar de manera que cuando está activado y está utilizando un validador correcto de DNSSEC, el navegador, y va a un dominio que está protegido por DNSSEC, te presenta iconos, iconos como este, en diferentes colores, o sea, con una representación muy gráfica y visual del estado del dominio, desde el punto de vista de DNSSEC, al que estás accediendo. Hay otro que es también de os3sec.org, pero comparten código, dicen que este está más elaborado, no es tan visual,
El de CZNIC es el que me sugirió Marcos en la última reunión, nuestro colega, en la última reunión de RIPE 67, y lo pudimos probar allí, incluso en un entorno un poco especial, como fue la red solo IPv6 que había en el... que estuvo funcionando durante toda la reunión del RIPE Meeting, y que, como estaba utilizando DNS 6.4, no funcionaba bien la validación de DNSSEC, es decir, intentaba llegar, cuando estabas solo en IPv6 y utilizabas DNS 6.4 para navegar a sitios que solo tienen dirección IPv4 y tenía que utilizar el protocolo, la síntesis de nombres de dominio artificiales, no funcionaba la validación de DNSSEC. Pudimos abrir, incluso Marcos abrió un caso para que la próxima reunión en la que se haga una red solo IPv6 también tengan en cuenta que la validación de DNSSEC en DNS 6.4 no funciona bien, por lo menos en la implementación que han hecho en RIPE, para las redes de RIPE. Lo último que me ha pasado es cuando intenté instalar el plugin este de CZNIC en una máquina con Windows 8 en Chrome, me dijo que utiliza un tipo de arquitectura de plugins que no está soportada ya más en Chrome y que entonces pues no me funcionó. Es decir, si lo intentáis instalar en Windows 8, quizá no os funcione. A mí de nuevo no me funciona, pero en todos los demás, en Mac OS X, en Windows 7, en Linux, funciona perfectamente. Es interesante no ir a las tiendas de Chrome o de Firefox o de Mozilla a coger el plugin, sino directamente a la página del CZNIC, donde está la versión actualizada, incluso hay versiones beta. ¿De acuerdo? También es interesante, incluso a lo mejor Íñigo puede completar alguno más, hay sitios donde explican un poco cómo está el estado del despliegue a nivel de números, a nivel de países, qué países están desplegando, cuáles son los top level domains, tanto los country code como los genéricos, que están desplegando DNSSEC, incluyendo la Internet Society, que está haciendo también bastante trabajo de educación para la comunidad internacional. Y sobre todo a mí me interesó el de los VeriSign Labs que hay en UCLA, el de abajo, porque incluye gráficas que mucha gente, o sea, que son bastante un poco la referencia de los números de despliegue de DNSSEC y un chequeador, un comprobador también de zonas bastante rápido e interesante. ¿De acuerdo? Esto es básicamente lo que quería contaros, es decir, que ahí es posible configurar DNSSEC en un dominio perdido en medio de la oscuridad del punto S, que no tiene DNSSEC funcionando. He visto hoy que sí que ahí tienen RRSIG, o sea, han debido generar las claves, pero todavía no está implementado. Algo es algo. Pero vamos, básicamente no funciona todavía DNSSEC en el punto S, pero es posible empezar a trabajar. Yo creo que aquí hay gente, ¿alguno tenéis algún dominio de DNSSEC ya configurado, aunque sean a nivel de pruebas o de laboratorio, funcionando? ¿Tú no? ¿Tú me has dicho que sí? Usando solo resolvers, pero no estáis sirviendo ninguna zona en DNSSEC. Pues ahí tienes algunos plugins. Sí. En general hay gente que es bastante más, se siente bastante más cómoda con Unbound que con Bind. Yo lo sé por referencias. Yo no lo he probado todavía, ni siquiera me atreví a instalarlo en el Mac porque no llegué a instalar la versión del drill, pero... Sí, pero instalar Maverick, sí, pero bueno, eso, se me nota la pluma, en fin. Bueno, básicamente la idea es esta, o sea, ya hay experiencia, sería bueno que hubiera más gente que incluso a nivel... Uno de los resolvers, vamos, el servidor slave de la zona del laboratorio está en mi casa, es decir, lo tengo debajo de la mesa de mi cuarto, pues yo tengo suerte de tener una IP pública fija en mi conexión ADSL y básicamente incluso hace la resolución inversa también, inversa, de la zona de la zona IPv6 del prefijo que tenemos en el laboratorio y en BT en España, pero bueno, hay gente que se dedica, que tiene otros hobbies, tarados tiene que haber en todas partes, en fin. Lo que quiero decir es que ya hay experiencia, hay gente con ganas de probar y gente con ganas de compartir lo que está sucediendo en un entorno abierto. Luego cada uno lo desplegará y habilitará las herramientas como quiera. Pero yo creo que es importante, sobre todo para generar presión hacia arriba, hacia los gestores del punto S, que ya haya demanda, ya haya dominios dentro de subdominios dentro de la zona que necesiten ya que DNSSEC se habilite. Yo sé que en algunas de las listas de correo
había gente que está preguntando recursivamente, ¿ya está firmado el punto S? ¿Ya está firmado el punto S? ¿Podemos empezar a delegar zonas firmadas en el punto S? Pues quizá nos toque esperar el tiempo, pero vamos. Dime. No sé, o sea, cualquier tipo de verificación de certificado de algo que tú puedas enseñarle, sobre todo teniendo en cuenta la impresión que esta gente debería ser bastante social, lo que se puede hacer en la administración. Entonces, mira, tienes esto ya firmado, toma, y ahí se puede poner un tipo de pinto de relativo a su visión y a su habilidad técnica, toma de nuevo, cierto. Podríamos hacer esto que exacto, sí, sí. Eso no sería, a ver, lo primero habría que decir de la lista, ¿no? Es buscar algún tipo de aplicación, hacer un documento. Sí, yo me imagino que Alejandro, que o sea, nosotros a partir de ahora podríamos, podríamos ser un piloto para hacer sobre todo esa montaña con una raíz de No, no, eso es. Es encontrar algo que puedas enseñar una aplicación de verdad en los bueno. No sé, animar a algún cliente que preguntara, que diera la data, que no sean sí. Todos los operadores que quieren jugar con los exacto. Sí, sí. Yo estoy, vamos, de hecho, yo me siento muy orgulloso de que cuando voy a la página donde tengo unas medidas sobre despliegue IPv6 en servidores web allí en el laboratorio, ya aparece la llavecita verde. Aunque todo lo que es la cadena del nombre de dominio no está firmada completamente, pero oye, por lo menos utilizo el DLV. Y aunque hay algunos resolvers, sobre todo validators, que son más estrictos, me dicen, no estás completamente segurizado. Digo, ya, mi padre no está firmado, pero mi padre no está firmado, pero yo soy seguro, o sea, ya alguien puede garantizar que soy seguro. Y eso, sobre todo a mí, o sea, lo que me gustaría realmente es empezar a generar en la comunidad de usuarios técnicos, pues que haya experiencias y despliegues de DNSSEC que hagan que la gente que tiene que firmar antes, un poco lo hicimos, yo recuerdo las charlas que hacíamos con el despliegue de IPv6, decíamos, estuvimos durante bastantes años diciendo, los root servers no están en IPv6, y era un poco, y entonces, cada vez que lo decíamos, se oían los típicos murmullos de aprobación en las reuniones de RIPE, y básicamente al final es generar presión, en el buen sentido de la palabra, lo poco que podemos hacer, lo que está en nuestra mano, es decir, esto está funcionando y si no se despliega más es porque no, pues algo tendréis que hacer, pedir ayuda también, es decir, lo bueno es que esto es una comunidad abierta que puede facilitar la ayuda necesaria para el despliegue. Esto es lo que yo quería contar. Ahora, la idea es que Íñigo cuente alguna cosa más, si quiere, y si no, pues tenemos todavía tiempo porque la comida es a la 1:30, es decir, podemos incluso... Puede hablar algo más también de las ondas de RIPE si la gente tiene interés o básicamente hablar de esta parte. Sí, 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 por supuesto, no hay problema. ¿Se te oye? Has dicho que la referencia es para referencia a mi jefe, pero sí. A mi jefe especialmente la referencia de esa no se convence. Hay que demostrarle... Más que, bueno... Jefe. Entonces, para convencerle hay que demostrarle que tiene un beneficio económico. Porque el beneficio económico ahora mismo es lo único que yo podría escribir, es decir, nos pueden atacar, eso sí, pero es tantas amenazas virtuales. Porque realmente hay amenazas reales, hay casos de ataques de DNS tan grandes, tan peligrosos, digamos, que podemos hacer, ha pasado esto aquí, ha pasado esto aquí, ha pasado esto aquí, y si no lo hacemos, pues pueden tirar mañana a la red. Yo creo que sí. O ha comentado, el navegador ha hecho falta extensiones para que se pueda ver si la página está siendo. O sea, si esa zona está validada y es muy bueno. No, la extensión en el navegador es para que tú puedas ver si una zona, si un dominio está protegido por DNS y si tu validador lo hace. Pero quien en realidad lo hace es el validador, o sea, el navegador. No, en este caso sí hay beneficios. Quiero decir, no, pero si ya está en algo, puedo autentificar la página
te cargas al usuario final, ni siquiera a mi jefe, entonces mi jefe va a decir, ostras, lo quiero montar antes de ayer. Pero claro, Pro, Firefox, Explorer y demás, ¿van a montar algo de esto o no se les deja para ahora? ¿Cuál es el sistema de Linux? Sí, sí, bastante. Ya Esto básicamente es, si instalas el plugin y te pones a navegar y empiezas a contar cuántos nombres de dominio estás navegando, no están protegidos por NSSEC, de manera que si tú estás utilizando un Open Resolver y alguien lo intercepta, te modifica la caché, no puedes garantizar que estás conectándote al sitio que tú estás poniendo en el nombre de dominio, básicamente. Lo bueno es que, por ejemplo, un Open Resolver tan masivo como es el 8.8.8.8 de Google ya hace validación de NSSEC. Si lo utilizas para navegar y tienes este plugin puesto, en todo momento sabes si el sitio al que te estás conectando está protegido por DNSSEC, si está validado y incluso si está falsificado. Pero tiene que ser algo que parte del plugin. Es decir, si el usuario masivo, si hablamos de los datos de usuarios con Windows 8 o Windows 8 o Windows 8, tienen ya el video que anda dentro 2 nuevo que es DNSSEC, eso se va a convertir en el McDonald's, lo va a ser por millones. Sin embargo, si yo pongo un plugin, sí, para el plugin es genial. De hecho, sí, sí, sí. Pero para el uso, digamos, cliente estándar externo normal, para decir, si monto esto, me puedes joder cosas. Y no voy a ganar nada, ni mi clientela, ni mi usuario final, no va a haber nada mejor nuevo. Por mucho que esté validado, no lo va a hacer. Automáticamente, no se ve. Automáticamente, no existe. Automáticamente, no lo hace. Eso, a ver, sí. Yo creo que lleva mucha razón. Parece mucho el caso al principio de la sesión. Porque yo creo que eso es un dinero importante. Sí. Hombre, lo que además, bueno, podemos, la discusión de IPv6 es esta tarde, pero vamos, básicamente, pero esto, es decir, cuesta más dinero no desplegarlo a partir de un determinado momento que no que quedarse esperando. Y en ese sentido, en el RAID 66, en la última reunión de RAID Meeting, la gente de Time Warner ya han hecho un caso, un análisis de costes real de los del caso de desplegar IPv6 en dual stack, desplegar carrier grade NAT o simplemente comprar hasta que encuentres direcciones IPv4 y seguir la vida como hasta ahora. Y el coste por usuario te puede, o sea, sale, puedes estar de acuerdo o no con el análisis de costes, pero te sale que es peor. Sí, pero eso te da para quizá un año, o sea. Sí, pero es. Coger a coger a un colega de Google, coger a alguien de Chrome, coger a alguien de Facebook y decirle, oye, ¿y si ponemos en el siguiente
una bolita que sea verde o roja y avisar por no sé dónde. ¿Qué cantidad es eso? Sí, pero. El mercado CV, no sé quién hizo la campaña. Si fue uno de estos de. Esto, perdón, igual hay que irme aquí. No sé si fue una de estas de campaña de comercio de un seguro y tal, no sé dónde fue. Si me acuerdo que todos los clientes de comercio electrónico fue: quiero el certificado Garro. Vas a pagar. De hecho, entonces eran 1.500, 3.000, 4.000 pavos por algo que es literalmente lo mismo. Vale, sí, por cierto, de tal, pero. A él es lo mismo. Pero no, prefiero la barra verde. Como los bancos tienen la barra verde, para que seguro tienen la barra verde, etc. Han pasado 2 o 4 años y ya lo de la barra verde dices: hombre, entre su presión de pagos y la barra verde, dejamos la barra verde y tal. Sí. Sí, sí, es cierto. Entonces, esto no cuesta, evidentemente, echar burro, pero no es. Pues sí, no es una barbaridad de cliente. Pero a mí se me ocurren formas de cargarme la zona y de que el cliente levante la calle. Y si soy perfecto, maravilloso, magnífico, lo pongo bien, mi cliente no va a ver nada. Por lo cual, yo lo dejo porque me encanta porque soy un neurótico y me gusta disfrutar. Pero no va a ser masivo hasta que no tengamos el equivalente de dichoso barra verde. Ese ya me cita, pero que se lleva un lado de la otra. Sí, sí, sí. Si yo lo hubiera tenido antes, te puedo asegurar que esta charla lo hubiera dado hace mucho tiempo. Porque básicamente, o sea, el problema es, ¿proteges o no proteges tus datos y proteges y proteges o no proteges la navegación de tus usuarios? Esto en 2008, que es el tutorial del desplegar DNSSIG en 6 minutos, el nivel de herramientas y facilidad para desplegarlo era mucho menor que ahora. Ahora es más fácil. Sí, pero el problema es esto, ¿no? Sí, pero si a tu jefe fuera responsable o tuviera que dar cuentas acerca de una interceptación de dominio porque le han corrompido una caché con mecanismos que se están demostrando una y otra vez en conferencias de seguridad. Es decir, ¿qué es lo que te protege contra un escenario específico de intercepción maliciosa de un nombre de dominio de la navegación? Esto. Me he perdido y no lo has escuchado. ¿Ha pasado realmente? Sí. ¿Se ha cuantificado el cuánto? Sí. En algún caso, ¿qué puedo decir? El problema de estas cosas es que es como el resto de la realidad del seguro. Cuando se aplica, si todo va bien, no pasa nada, claro. Y has causado un trastorno sin nada. Cuando no has aplicado que te muerden, eso es como mejor que los militares. Es como. Yo he recordado hace años que. No te oigo, es que no te oigo bien con el ruido del. Sí, sí. Sí. Sí, sí. De la banca Rothschild y quien le dé la gana. Con DNSS puedes, o sea, dispones de un mecanismo de autenticidad parecido al certificado, con la ventaja de que realmente lo controlas tú, no lo puedes emitir otro en tu nombre, a no ser que haya comprometido un registrador. Pero aún así, eso es más fácil contener el daño en ese caso que tener que andar revocando un montón de certificados emitidos por una entidad certificadora a su nombre. Es más fácil. Bueno. Pero el problema es que millones de usuarios sin penos certificados chillan cuando tienen el ayuntamiento de internet por el asiento. En plan de, Dios mío, esto es inseguro. Y nadie se va a dar cuenta de que, si la zona está en una firma y si está verificada, es decir, si está correctamente lo que están haciendo. Eso es, esa es la parte que me pienso. Sí, sí, no. Certificándolo tú también podría hacer. Ahora, lo que me he dicho de esto es que se me ocurren cantidad de escenarios. Provocar un trastorno de tres pares de narices equivocándote. Claro. Se va a hacer bien, se nota. El desastre de ese es 5%. De todos modos, nosotros está muy bien, pero o sea, yo creo que mi mujer es abogado, pues que tiene ya muy metido en el estudio. Entonces, yo, lo sabe. Entonces, mi mujer resulta que utiliza, o sea, la forma que tiene ya de ir a un abogado es. Va a Google, correo, el primer enlace que se le da, intenta contra eso y tiene ese sentido, la madre que me parió. Me habría quedado bajón a todos los navegadores que ahora se ha puesto de moda la pollada esa de Google, que es para matarles.
de que la barra de sí, la barra de la y los de Apple, el Omnibar, sí. Han seguido el rastro porque parece que a la gente le gusta. Hombre, es cómodo, pero sí, 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 tienes que, es cómodo, pero tiene sus problemas. Bueno, yo la verdad es que el propósito que tenía la charla, que era generar este debate, en ese sentido estoy tan contento. Sí. Estaría mal. Sí, bueno, sí, pero Google tiene desde luego mucho nómina para mandar muchas cosas. O sea que después ellos desarrollan y después el futuro universal de la web que iba a ser. ¿Por qué? Porque tres tipos dijeron, tú y el otro dijeron, ¡pum! Fuera... O sea, tú y el otro son Google y Google. ¡Sí! Eso es. O sea, yo hace unos 10 años, cada vez que estudiando, pues, o sea, como hacía como medios, cuando era la palabra inteligente, se acababa. Hacía otros cuantos años antes, pues iba bastante bien, como a eso, que me dijo que IBM se acababa. Sí, bueno, esto se ve que es un negocio muy horizontal. Y yo trabajo porque veo muy buenas de la arte, seguir siéndolo. Y a ver, yo insisto, esto creo que es una cuestión de mostrar algún tipo de. A ver, hacer algún tipo de piloto, de prueba de concepto, algo que demostrara de alguna manera y que te permitiera entonces coger alguna comunidad de clientes que estuviera interesado en eso. Y además, a ver, Pero estaría bien que rediris.es estuviera firmado con un DLV. Esperando a que los de punto de firmaran la zona par. Es complicado, las relaciones con la ICANN, con lo que es la estructura de nombres es complicado. No, y de hecho hay gente que no le gusta, o sea, que piensa que es una aberración y que no debería haber sido privado nunca, pero... Sí, pero es la manera de poder... Que si está durmiendo, posiblemente sea que se va a dividir su grupo de... Pero si no está poniendo una aplicación relativamente reducida que se podía hacer, entre comillas, como mega piloto, y solucionaría el problema si lo estoy entendiendo bien. Phishing y manta. Es que es exactamente eso. Sí, claro, es que es la aplicación directa. Pero no metes al banco de que le diga a todos sus usuarios, dejarles usted el plugin X, el ejemplo de bla, para estar seguro de que no entra ahí tanta. Es que ese es el problema. O sea, si entrando por ahí sería. Hombre, si te han tangado dinero de la cuenta, yo te digo que. Ya te conozco a dos o tres que se lo han hecho y hace un cuento que les hablé de esto. Me dijo anoche. Es uno de los que nos ha ayudado a venir aquí, o sea que estamos muy agradecidos. Muy interesante. Sí. El porcentaje de lo que hay ahora y lo hicimos, o sea, fuimos un grupo
de gente, lo que estamos probando, les explicó la ventaja de ese cliente a los técnicos bancarios, que la vieron enseguida, y España tiene un porcentaje de registro SPF mayor que muchos de los países. Pero lo domina sigue teniendo. El problema es que esa acción tiene que hacerla, que tiene que hacerla. Sí, sí, una entidad pública, si fuerte, con una, un centro de nombre tecnológico, tendría que ir a, al. a una sociedad anónima que hay ubicada en León, si la comunidad se ha dicho varias veces que esto es una cosa que debería hacer. Pero se han frustrado, ¿qué te digo? De todas maneras, teniendo en cuenta que el banco en el que tengo yo la cuenta tuvo durante año y medio un certificado caducado. Veías que llevaba año y medio. Probé con un tío mío que es empleado del banco, ni puto caso. Tenía menos responsabilidad. Probé con el jefazo de seguridad del BBV, que estuvo una temporada dado de una de estas listas por entregas de buses, y ni me contestó el mensaje. No me parece la cosa más pedagógica del mundo que estéis entrenando a la gente para que cuando les salga el certificado caducado le vaya a continuar. Estuvo año y medio. Me acuerdo que yo cuando me acordaba y pinchaba a ver si se quedaba el certificado ahí. Hasta que cambiaron el web y desapareció. Pero creo que un pantallazo mandado por allá. Pero que eso es que el certificado RAID que usamos para muchas cosas no es que no haya los navegadores porque el emisor, la FNMT, no se digne a dialogar, a pagar. Eso es una movida también. O sea, los usuarios de Mac, cada vez que se llega un certificado de FNMT, entidad, no es fiable. No sé cuál habrá sido la bronca ahí, porque por Mozilla también la tuvieron. Mozilla se llegó a incorporar algunos certificados de la autoridad española y de la Rosca, por ejemplo, de. No, quiero decir que yo lo sé, me imagino muy bien de dónde viene la cosa, pero desde luego, bueno, a ver. Yo todavía recuerdo, cuando tú te acuerdas la vez que estuve hablándome con el doctor SSL de Mozilla. ¿Tú no te dices nada? Yo no, pero o sea, a ver, los que hay en Mozilla son los mismos, pero es que la FNMT gana. Sí, sí. De todas maneras, insisto, eso habría que buscar, y tal vez sería una cosa que debería venir de algún tipo de recomendación que no me interesa. Evidentemente, si Telefónica vende esa de Net, si la madre que nos parió, hacemos una recomendación, esto debería ser algún tipo de recomendación de algo público. Que vaya arriba. Sí. ¿Algo público? ¿CNI? ¿Tiene una recomendación? Sí, lo que pasa es que el problema de CNI está. No, pues. Ahora sí, CNI. Podría ser comida, no sé hasta qué punto es que, perdóname, pero hay cosas que no entiendo. No sé si es no podría coger y decirle a Intecom, oye, nosotros como tal, el grupo técnico de Marihuana, pensamos que, ala, y vamos, pues, el mensaje tampoco es que. No, pero no, nada, escucha esto, que igual es una genial. Nos hemos juntado a Cruz, a todos, 26, ¿no? Que no sabemos 26, pero hay que ser registrado. Sí, sí. 26, y más gente en la lista de correos. 26 representantes técnicos de los operadores de Internet españoles creen que tal y que cual, que deberían hacer un llamamiento. Pero sí. Sí, sí. Eso no viene, vamos. A mí, gracias. Pues también. Bueno, no me la voy a decir, Hace poco querían retomar lo de PIN electrónico. Para arreglarlo, supongo. Para arreglarlo, supongo. Igual si lo hacemos un poco mejor, igual es que se usa. Sí, sí. Pero tiene que ser así, tiene que ser la castaña de la arriba, que me da para pensar que sea algo que si no, es eso. Tiempo, riesgo, beneficio. Ah, bueno, sí, técnicamente sí, pero el que cuenta. El que encima los cheques, eso no lo sabe. Bueno, el tema del punto es, sé que, o sea, sé muy colateralmente de que estaréis parados, pero que es el pliego de retomación del equipamiento, que supone que hace falta para poder poner en prioridad el punto ese. Una buena prueba la que creo que algunos de los equipos de un piloto de una jerarquía temporada, viendo si se acababa el trabajo o no, pero no sé si fue un año y medio, y creo que después se ha quedado parado y no ha habido por parte del punto es más
énfasis. Ahora que hay una nueva reestructuración dentro de la entidad pública empresarial, no se sabe lo que va a pasar, pero creo que a lo mejor dentro de otro, dentro del campamento que va a haber, puede haber gente más proclive a chasquear y a. No, parte del trabajo está hecho. Es decir, yo esta mañana he encontrado que, por lo menos, algunas claves están ya en el punto de sí, responde. Lo que pasa es que no está establecida la cadena de validación, pero está. Es decir, algo hecho está, pero está parado. Bien, eso, la idea es, yo, vamos, mi sugerencia es, si tenéis ideas o alguna forma de, o alguna iniciativa que podamos ir acumulando, el hecho de que podamos hacer una recomendación como SNOG, pues depende también un poco de lo que quiera ser SNOG de mayor, que es lo que tendremos que ver esta tarde, si hay tiempo al final, en la, empezar a hablar un poco, de dar un poco más de estructura y de, sobre todo de seriedad a las reuniones que tenemos. Ya tenemos 12 añitos, nos acercamos a los 15, en los que ya uno pues está, ya estamos en edad de merecer, entonces ver un poco qué podemos hacer, eso lo podemos discutir esta tarde. En cualquier caso, yo pienso que esto, por lo menos el debate ya se ha iniciado. No sé si, Íñigo, nos quedan 15 minutos antes de la comida, si quieres hablar algo, contar alguna cosa o... ¿Un update? Sí, pues te lo paso. Nos quedan 15 minutos, una vez más estás, es, lo que nos separa de la comida eres tú. Perfecto. ¿Necesitas algo? No, sí, va a ser bastante breve esta. Vale. Sí, hostia, tú. ¿Dónde está ahí el USB con... ¿El? El USB con las presentaciones. Que le pasaba antes. Ah, está aquí. Vale. Este. ¿Eh? Aquí igual. ¿Poner en full? Ahí, ahí. Madre mía. Bueno, pues lo mantendré breve. Creo que son 10 slides y 15 minutos. Es una actualización que se suele hacer periódicamente de las actividades DNS que lleva el RAE PNCC. Están administradas por el equipo del GII, el Global Information Infrastructure Team. Estos son mis compañeros de curro. A la izquierda tenemos a los responsables, a la derecha a los operadores. Y las slides que he tomado prestadas son de Anand, que es el segundo arriba a la izquierda y, bueno, es la cabeza de DNS del RAE PNCC, básicamente. Bien, nosotros administramos los siguientes servicios DNS, que son la instancia K de la raíz DNS, un clúster autoritario bastante interesante. Proporcionamos servicios de DNS secundarios para países en vías de desarrollo y también tenemos parte de la rama del árbol DNS de Enum, que es la E164, que no se utiliza mucho, pero es para mapear IPs a números de teléfono, y luego también ejecutamos corremos un nodo de la S112, que básicamente es como una especie de sinkhole para queries de DNS, queries inversas asociadas a las IPs del RFC 1918, que no deberían de salir a internet, pero debido a la configuración de los resolvers en la mayoría de empresas y demás, pues salen a internet. También llevamos el backend de DNSMON, que es un servicio público y también para usuarios registrados, que les proporciona una información un poco más avanzada para sus propios TLDs. Y así como el Routing Information Service, que es, no sé si lo conocéis, pero es básicamente una serie de root collectors distribuidos a lo largo del mundo, que recopilan y luego centralizan en Ámsterdam información del plano de control de BGP. Son máquinas con Linux que tienen una instancia de Quagga con un mogollón de peerings y básicamente se intenta tener peerings que nos proporcionen una full view de internet, tanto en IPv4 como IPv6, 450.000 prefijos en IPv4 y unos 12.000, 14.000 en IPv6. Ya está creciendo la cosa, ya no es interesante el seguir el progreso del mismo. Y lo que es la operación de los anchors que os he explicado antes y los backends de RIPE Atlas, que esto incluye, bueno, un montón de tecnologías como puede ser servidores de mensajes RabbitMQ o todo el ecosistema de Hadoop, que eso ya es tema para otra charla por separado.
En cuanto al car root, pues operamos en 17, tenemos 17 instancias en prácticamente casi 15 países diferentes. Estamos llevando a cabo un proceso de actualización de los sistemas operativos y demás en los que se apoya el cluster, y estamos explorando la posibilidad de utilizar Ansible para la gestión de la configuración. A diferencia de Puppet, CFEngine, Chef y tal, no utiliza agentes en las máquinas administradas y, bueno, presenta una serie de ventajas que encajan en nuestra manera de trabajar y, por tanto, queremos probarlo, a ver si mejoramos la agilidad que tenemos en este momento. Algunos sites no solo requieren actualizaciones de software, sino también de hardware. Así que básicamente lo que se planifica es un 2014 de trabajo duro y planificación para el 2015, en el que ya empezaremos a aceptar. Constantemente llegan peticiones para hospedar una nueva instancia en cualquier lado, pues en Tanzania, en Corea del Sur. Y actualmente la estamos rechazando por el tema del estado en el que está el clúster, que opera muy bien, pero, o sea, está estable, pero no está en condiciones de crecer como nos gustaría crecer, con las garantías de servicio y poder operarlo y administrarlo como nos molaría hacerlo. El clúster autoritario ahora mismo cuenta con dos localizaciones, pronto se expandirá una tercera, pero las dos actuales están en Ámsterdam y en Londres. Básicamente son un router, un switch y tres nodos. Está todo sobreprovisionado. El clúster autoritario, he comprobado antes, tiene un techo de queries de 80.000 queries por segundo, la suma de ambos sitios, y tiene también un pico regular a las 12 de 120.000 queries por segundo. El servidor raíz, por eso de que el DNS está estructurado y se procura que se vaya cacheando según se va yendo hacia arriba, pues está procesando ahora mismo creo que en torno a 30.000 queries por segundo, que es menos, pero bueno, es muy interesante de alguna forma. Mejoras para el futuro. El sistema de aprovisionamiento lo tengo en otro slide, es muy guapo, pero no me da tiempo a hacerlo. Así que básicamente estas son las mejoras que se proponen. Quizá después de comer pueda pediros prestados 15 minutos para enseñaros, si os parece interesante, cómo se hace la provisión del DNS autoritario en RIPE, que incluye qué es lo que ocurre cuando uno edita un objeto domain en la base de datos. Los dos puntos aquí son mejoras sobre ese sistema que está ahora mismo sin explicar. Y la adición de una tercera instancia, probablemente en Alemania, para finales de este año, Q1 del 2014. La demografía de las zonas. Muchos números. 71 CCTLDs, que son países, se proporciona este servicio a países en vías de desarrollo que pues consideran que quieren asistencia o que no pueden proporcionar el servicio de DNS sobre IPv6 con el SLA que se requiere, pues nosotros podemos actuar de secundarios para ellos. Hay un hidden master que está ahí configurado para recibir los updates que luego se empujan a todos los demás slaves. Y la pega de esto es que, bueno, es un servicio que no se opera pues best effort. No hay SLAs, no hay contratos y eso está muy bien, es muy bonito, pero a veces es difícil. Hace difícil trabajar con ello porque tienes que andar detrás de los operadores, muchas veces no tienen toda la soltura o la destreza técnica que uno desearía. Por eso contratan este servicio, entre comillas, lo cual es comprensible, pero sí que nos gustaría mejorar esto y aunque sea recibiendo feedback de la comunidad, cómo establecer unos términos un poco más específicos y concretos para ver cómo, ¿sabes?, cómo se rige este acuerdo que tenemos. No puede ser todo así como al aire y es como se ha estado operando hasta ahora. Entonces, la idea es no solo preparar toda la jerarquía DNS durante el año 2014 para la ampliación del 2015, sino también poner un poco de orden a nivel administrativo y que permita que esto se explote de una manera más estable a lo largo ya del 2015 para adelante. Inum, E164.ARPA, muy poco conocido, muy útil, no se puede hacer dinero con esto, así que no, apenas se mueve nada. 52 delegaciones en esta zona, que al parecer no había ningún cambio en 6 meses, yo diría que hasta incluso 12, y solo 6 de ellas están delegadas de forma segura con DNSSEC. Que antes hemos hablado mucho de la parte de resolución directa
de DNSSEC y de la validación, pero se nos ha quedado un poco en el tintero que el espacio inverso, el IP6 ARPA e INADER ARPA, también hay que firmarlo, insertando los registros DS en las zonas padre y demás. DNSMON, servicio de monitorización de TLDs, se va a mover a Atlas dentro de un tiempo y básicamente toda la información va a pasar de provenir de las máquinas TTM a los anchors o algunas de las ondas. Entonces, como el TTM va a ser deprecado, si existe la palabra, pues va a haber que actualizar los scripts que tengáis en ejecución vosotros en your house, que se dice. Básicamente esto es para TLDs, no es para empresas normales, así que tampoco os afectará, presumiblemente. Es básicamente un poco el alcance del DNS dentro del Ripen. Sí, servidores bastante guapos, tochos, que procesan tráfico y estadísticas muy interesantes. Por ejemplo, la raíz, he mirado antes de hacer la presentación, 150 queries por segundo de registros DS con el bit DO, DNSSEC, OK. Bueno, pues no es mucho, pero ahí está. Lo mismo que en IPv6, que representa una fracción marginal de todas las queries que llegan. Una pregunta, no sé si tienes un dato, pero desde que se firmó la zona raíz, el tráfico, la carga de los servidores, hay cifras acerca de cómo se ha incrementado. Una de las cosas que tienes, o sea, cuando firmas una zona, la función de la zona se multiplica por 30, casi, porque tienes que almacenar las claves y las transferencias de registro. Pues sí que recuerdo haber visto hace un tiempo algún estudio que cuantificaba el impacto. De todas formas, dado que en general el DNS a nivel profesional, como nos dedicamos a DNS, siempre ha configurado sobreprovisionado, tampoco tiene un impacto operacional en cuanto a no poder cumplir con el SLA que se requiera. Antes de que se firmara la zona públicamente, estuvo el periodo del DURZ, Deliberately Unvalidable Root Zone, que también fue posterior a un estudio inicial que se hizo del impacto en el tamaño de la zona raíz y demás. Así que no te puedo decir cuál es el ratio de crecimiento del tamaño de la zona, del consumo de RAM y de CPU, pero vamos, presumiblemente es despreciable, eso es. Si lo encuentro, te lo posteo en la lista para que todos lo veamos. Pero sí, eso habría que tenerlo en cuenta en función de si estáis interesados en desplegar en la parte autoritaria de DNSSEC, pues que evidentemente la zona va a crecer mucho. Y la generación de claves, si eres un agente registrador, es bastante más complicado. La mentalidad que tienes que tener a la hora de desplegar DNSSEC varía totalmente si tienes una o dos zonas. Ahí entramos en detalles del tema de la comprobación de no existencia. Los registros DNSSEC vienen dos favores, NSEC y NSEC3. Entonces, como DNSSEC es algo que enchufas o no enchufas, si la cagas, la has liado. Entonces, el NSEC3 lo que permite es, tiene una opción de opt-in en la que, bueno, realmente me ha llamado opt-out, pero para mí tendría más sentido opt-in. Y en realidad lo que hace es el permitir tener delegaciones selectivas que sí están firmadas, mientras que otras no. Que eso es un problema que puede tener el TLDs como ES o FR, que no puede ser o firmo todos o no firmo ninguno. Entonces, hasta que no se dé puro DNSSEC, al igual que IPv6, pasa su tiempo, se identifican las vulnerabilidades y necesidades y luego se proponen soluciones. Básicamente, ahora mismo estamos en DNSSEC, RSA SHA 256 con NSEC3. Que eso... es la última recomendación. RSA SHA 256 es lo que está en la raíz y creo que de acuerdo al NIST, al Instituto de Estándares Tecnológicos de Estados Unidos, pues no es recomendado. No obstante, si la propia raíz está firmada con eso, es que presumiblemente los clientes lo soportan. Así que en caso de que tengáis que desplegar vosotros, pues yo os animaría a que eligierais este tipo de claves un pelín más robustas. Porque luego
el hacer un rollover de claves, de la clave de la KSK, es algo un poco más complicado porque involucra las zonas padre, pero el hacer un cambio también de algoritmo, que es el punto en el que nos encontramos nosotros, no simplemente renovar una clave del mismo algoritmo, sino subir una clave con otro algoritmo. Entonces, el pitote que se puede montar los resolvers a lo largo del mundo en función de qué tengan cacheado y todo eso es importante. Por destrozar un poco la diversión del algoritmo del rollover del algoritmo, de la clave, al parecer, la solución más práctica es quitar la DNSSEC, esperar unos TTLs y volver a poner el algoritmo. Tócate los huevos. Pero así es. Sí, eso es la recomendación. Como nosotros empezamos con, bueno, como se empezó en el RAPENSYS y pronto con DNSSEC, pues se utilizó RSA-SHA-1. Es complicado el salir de eso, así que quien vaya a subirse al carro ahora, que haga un pequeño desglose de cuál es el algoritmo más popular, que ya lo tengo ya a disposición, si os interesa, y que lo elija desde el principio y que se quede con él. También, como ha hecho Juanpe, podéis delegar una zona de test, un subdominio de test, en el que podáis romper las cosas con tranquilidad. Porque desde el momento en el que se publique el registro de ese en el padre, cualquier validador, cualquier resolver que haga validación, si detecta algún problema en la chain of trust o en lo que es la firma, la propia zona, pues efectos prácticos, estás fuera de internet porque te devuelve un serve fail. Así que el DNS deja de ser ese personaje tan amable que te ayuda con todo. Ya, eso es. También tiene otra serie de implicaciones que creo que ya se hablarán por la tarde, ataques a amplificación y demás. Pero bueno, como tenemos hambre y no quiero estar entre vosotros y la comida, mejor que lo dejemos para otro momento. Gracias. A ti. La comida es desde el sector de los bonos está realizando en diagonal, sí. El propio está en diagonal, vale. La idea es estar aquí a las 2:30 para seguir con el panel para facilitar la digestión. Sí. Sí, eso lo va a preguntar. Va a preguntar si van a cerrar la sala y podemos dejar aquí las cosas para poder ir a comer tranquilos. Este es el plugin. Esto es lo que aparece en este.